Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a todos a este evento sobre nuevas tecnologías e inclusión digital, un diálogo entre Finlandia y Costa Rica. Gracias por acompañarnos. Decirles que vamos a tener interpretación simultánea para que puedan ustedes escuchar las presentaciones en español. Entonces, si pueden, por favor, mostrar en pantalla las instrucciones, gracias, para que puedan elegir el idioma y puedan ya sea escuchar en el idioma original las intervenciones o puedan, si no, hacerlo con la traducción simultánea. Gracias, bienvenidos. Vamos a comenzar y en este momento le daré la palabra a la embajadora, la excelentísima embajadora Päivi Pohjanheimo, que nos dará unas palabras de bienvenida a este evento. Bienvenida, embajadora, buenos días. Muy buenos días and good afternoon to Helsinki. Muy buenos días a Costa Rica y a Ciudad de México, estimadas amigas, estimados amigos, colegas. Es un gran placer para mí darles a cada una y a cada uno una muy calurosa bienvenida a este evento del día de hoy. Estamos felices en la Embajada de Finlandia de que nuestro tema de tecnología en fortalecimiento de la democracia e inclusión les haya interesado y agradecemos su participación. Esperamos que nuestro intercambio hoy sea muy interesante para todos. El fortalecimiento de la cooperación multilateral siempre ha sido un objetivo clave de la política exterior de Finlandia. Abordar los desafíos compartidos transfronterizos y globales requiere cooperación basada en normas acordadas y respetadas conjuntamente por toda la comunidad internacional. Un compromiso más débil en la cooperación multilateral no redunda en el interés de ningún país. Finlandia aprecia el papel de Costa Rica como actor internacional y regional activo y constructivo. Las estrechas relaciones de nuestros países se basan en valores y principios compartidos. Ambos defendemos la democracia, el sistema multilateral y ambos trabajamos para proteger el medio ambiente y ambos y biodiversidad por el respeto que sentimos a la naturaleza. Así, no es de extrañar que nuestros países se hayan encontrado en el marco de la ONU contribuyendo a encontrar soluciones comunes a los desafíos internacionales comunes. De esta plataforma nace también la aspiración de Finlandia de ser elegida para el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en las elecciones de este mes. El Consejo de Derechos Humanos es un foro muy central cuando se trata de fortalecer el sistema multilateral para el bien y para el beneficio de todos. Esperamos que el compromiso de Finlandia a largo plazo para los derechos humanos nos brinde un apoyo sólido en el cual basar nuestro trabajo durante los 3 años de mandato desde 2022 hasta 2024. Nos da mucho gusto que el evento del día de hoy nos brinda una oportunidad de hablar sobre temas prioritarios para Finlandia en diálogo con Costa Rica. Estimados participantes, Finlandia ha definido varias prioridades para su trabajo en apoyo del sistema multilateral y los derechos humanos. Dos de ellas son la igualdad de derechos y de participación y la responsabilidad en el nuevo entorno de información y el uso de nuevas tecnologías. Estos son los temas que tocaremos hoy en este diálogo. Tenemos el gusto de presentarles a varios especialistas en democracia, tecnología e igualdad de Costa Rica y Finlandia. Estoy segura que el intercambio entre todos nos va a dar muchos nuevos vínculos e ideas. Entre otros temas, hablaremos sobre la responsabilidad de las autoridades en asegurar el acceso a servicios digitales para todos y cuáles son los riesgos si no podemos lograr este acceso para todos.
Vamos también a investigar cómo las nuevas tecnologías y la digitalización pueden apoyar la igualdad entre todos, incluyendo entre los géneros. Finlandia se ha enfocado especialmente en la cuestión del acceso a la tecnología para las mujeres y las niñas. Pero igualmente nos comprometemos a seguir fomentando la igualdad de género en general y promoviendo los derechos y la igualdad de oportunidades de todas las mujeres y las niñas en toda su diversidad. Amigas y amigos, espero que el evento de hoy explique el porqué es que nosotros consideramos la tecnología una herramienta tan crucial por la lucha para más igualdad. Las tecnologías modernas nos pueden ayudar para tomar importantes pasos adelante cuando se trata de fortalecer nuestras democracias y lograr mejor igualdad entre los géneros. Con esas palabras abro el evento. Deseo que se formen nuevos lazos de cooperación entre los dos países y una mañana muy interesante. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, embajadora Pogranheimo, por estas palabras de bienvenida. Y ahora nos gustaría mostrarles un video donde el ministro de Desarrollo y Comercio Exterior de Finlandia, el señor Ville Skinnari, nos va a dar también unas palabras de bienvenida. Excellencies, ladies and gentlemen, dear friends, buenos días. Greetings from Helsinki, Finland. I'm very pleased to participate in this event on the role of technology in enhancing democracy and equality. As Minister for Development Cooperation and Foreign Trade, digital technologies and equality are both themes that are always high on my agenda. I'm therefore especially happy to be speaking to you all today. In Finland, we believe that new technologies should benefit everyone. Building on our own experience as a digital leader, we strive to make sure that everybody can have the possibility to enjoy digital opportunities. I know that also in your country, these are important issues. We look forward to strengthening our cooperation with you where we can in the multilateral arena and beyond. Ladies and gentlemen, we strongly believe that digitalization supports the fulfillment of human rights and equality of all people, including the most vulnerable. This is why these themes are important priorities for Finland in our candidacy to the Human Rights Council for the upcoming term. Reducing digital divide helps to strengthen the right to participation, access to information, and other universal human rights. Bringing the digital gap is also closely, bridging the digital gap is also closely linked to education, which is another Finnish priority theme. New technologies are of no use if our citizens do not know how to use them. We emphasize that quality education is one of the main tools for taking societies forward, including in the digital sphere. Due to the COVID pandemic, all societies have taken a collective digital leap, including Finland. It's so important that all digital development considers gender equality and non-discrimination, and that it supports the 2030 agenda for sustainable development. Digital access for women and girls is a central priority for us. We must increase the participation and leadership roles of women and girls in the fields of science, technology, engineering, and math. Human rights need to be realized both offline and online. Finland combats disinformation, hate speech, and gender-based violence online through all available means,
including through the Freedom Online Coalition and as co-led of the Generation Equality Action Coalition on Technology and Innovation. Dear friends, Finland will continue to support wide and equal, meaningful and safe access to the internet. It is essential for both democratic and economic development, expanding civic participation, access to information and unlocking the opportunities of new technologies. Your event here today is an excellent initiative in support of these goals, and I thank you for your active contribution. Ladies and gentlemen, with these short words, I wish you a great morning with many interesting discussions and insights. We look forward to continue to collaborate with all of you on these important topics also in the future. Thank you and much success. Gracias. Este ha sido el mensaje por parte del ministro de Desarrollo y Comercio Exterior, el señor Skinnari, de Finlandia. Y finalmente tendremos también unas palabras de bienvenida por parte de la ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, la doctora Paola Vega Castillo. Buenos días, doctora. Bienvenida. Buenos días, muchas gracias. Reciba un cordial saludo desde el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones. En primer lugar, quería dirigir rápidamente un saludo especial a la señora Päivi Ohanheimo, embajadora de Finlandia, al señor Ville Skinnari, ministro de Cooperación para el Desarrollo y Comercio Exterior de Finlandia, la señora Silvia Hernández, diputada y presidenta de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, al señor Elías Soley, cónsul de Costa Rica en Finlandia, la señora Catalina Crespo Sánchez, defensora de los habitantes, don Raúl Romero, director para el Norte de América Latina de Nokia, y Vivi Pitkanen, directora de Estrategia para el Desarrollo de Realtor, Yuka Vati, especialista de Democracia y Participación, y a la señora Sofía Muñoz, que nos está apoyando en la conducción de este evento. Rápidamente quisiera, si me permiten, compartir algunas diapositivas para acompañar mis palabras. Voy a compartir pantalla. Y comentarles sobre lo siguiente. Un par de pensamientos aquí resumidos. Cuando hablamos de nuevas tecnologías e inclusión digital, estamos hablando realmente de un... Para que logremos una verdadera inclusión digital, necesitamos toda una estrategia. Cuando vemos el rol de las tecnologías en la vida diaria y, por supuesto, también en el desarrollo de los países, debemos considerar que esto forma parte, una parte muy importante, es una condición habilitadora de un sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación, si lo vemos en primer lugar desde el desarrollo científico-tecnológico. Podemos tener visiones de futuros, estrategias, planes, políticas públicas, donde buscamos que la investigación, la innovación y la transferencia tecnológica apoyen a la sociedad en todo este camino hacia el progreso, pero hacia un progreso que debe ser definitivamente muy dirigido hacia una sociedad justa, igualitaria, solidaria, una sociedad con esquemas de equidad para brindar igualdad de oportunidad a las personas, no solamente en la participación de la creación de conocimiento, tecnología e innovación, sino también, por supuesto, como usuarios de los productos de la ciencia, la tecnología y la innovación. Y aquí incluimos también las telecomunicaciones. En la medida en que logremos empoderar a las personas, vamos a lograr un fortalecimiento de capacidades, no solamente a nivel individual, sino que también a nivel de las organizaciones en las cuales están estas personas y también en los grupos sociales en los cuales estas personas están involucradas. Con esto, tenemos una base para crear una estrategia de fortalecimiento de talento en corto, mediano y largo plazo y generar una serie de mecanismos de avance con una, lo que yo llamo una lógica secuencial evolutiva. ¿Qué estamos diciendo acá? Buscamos una lógica de desarrollo, hay una secuencia, hay un orden lógico
de evolución de las personas, de las empresas, de las organizaciones, de los países. Y una vez que hayamos identificado estas rutas con las cuales vamos a impulsar las empresas, las personas, las instituciones, entonces debemos realizarlas con abordajes escalables. Cosas que podemos probar primero en una escala reducida, pero que después esos resultados puedan multiplicarse a escala nacional, a escala regional, por la manera en que fueron concebidos desde el inicio. Y también dentro de cada región existe una serie de fortalezas, una serie de conocimientos preexistentes que definitivamente deben ser aprovechados. Y donde las tecnologías digitales son un, podríamos decir, una palanca que nos ayuda a impulsar más rápidamente todas estas capacidades y potencialidades de las regiones, de manera que las tecnologías digitales no deben ser vistas como un fin en sí mismas, sino más bien como una herramienta para potenciar lo que ya tenemos. Y entonces, desde ese punto de vista, cada región, como decía, tiene una vocación, unas características que, donde las tecnologías digitales pueden ayudar a lograr un máximo aprovechamiento, pero entonces quiere decir que nuestras estrategias deben considerar también esas particularidades regionales y, por supuesto, la articulación multisectorial en cada región. Y dentro de esto también, pensando en crear tecnología endógena, productos en general, bienes y servicios endógenos, necesitamos un fortalecimiento de incubadoras y aceleradoras en los sistemas de ciencia, tecnología e innovación. Esto es lo que uno puede ver desde el punto de vista más macro de política pública, digamos, como esta secuencia y esta coherencia entre conceptos, pero cuando vamos viendo en la práctica con más detalle qué significa esto y vemos, por ejemplo, el informe del Foro Económico Mundial sobre los trabajos del futuro en el 2020, observamos que tenemos, por un lado, trabajos de muy alta demanda, donde, como ustedes pueden ver a la izquierda, todo básicamente está desarrollado con tecnologías de información y comunicación y todo, y en general, tecnologías digitales, podemos decir, y lo que está a la derecha, que son las cosas donde tenemos típicamente una mayor ocupación, digamos así, incluso en algunos casos física de las personas, se va reduciendo y algunas tareas que, aunque son importantes, son susceptibles de ser automatizadas, se están reduciendo. Entonces, ¿qué significa esto para nosotros como sociedad? Tiene varias implicaciones, por supuesto. En primer lugar, la necesidad de contar con personal altamente especializado, lo que llamamos capital humano avanzado, para satisfacer la demanda creciente del uso de las tecnologías digitales aplicadas básicamente a todos los campos del conocimiento, a todos los campos de la economía y también básicamente en todas las esferas de nuestra vida. Y por otro lado, que necesitamos preparar a las personas, no solamente para tomar este nuevo tipo de trabajos y poder moverse de los trabajos que están siendo desplazados a los trabajos que están siendo creados incluso en mayor número, sino que también significa que todos los productos, en general bienes y servicios que se están desarrollando, de alguna manera también van a demandar que la población en general cuente con una serie de habilidades digitales. Y de ahí el término inclusión debe ser entendido en dos vías. En primer lugar, de brindar las oportunidades para que las personas puedan desarrollarse en los campos tecnológicos y alcanzar diferentes grados de especialización, desde técnicos hasta especialistas en investigación, por ejemplo, grados doctorales, postdoctorales, etcétera, pero también desde el punto de vista de que para tener una sociedad digitalmente inclusiva, necesitamos preparar a la sociedad para las tecnologías digitales. Como usuarios, por supuesto, tener el conocimiento, las habilidades, las destrezas básicas, pero también como generadores de demanda tecnológica, de poder comprender las implicaciones de las tecnologías digitales en los diferentes ámbitos de la vida, inclusive el personal. Perdón.
Esto significa que tenemos varios niveles de acción para lograr este objetivo. Recordemos que nuestro fin último es lograr un desarrollo socioeconómico, también podemos decir, por supuesto, sostenible, es sumamente necesario, es indispensable, pero este desarrollo socioeconómico y sostenible debe ser un desarrollo con igualdad de oportunidades y debe ser un desarrollo que permita podríamos decir, progreso personal y también el ejercicio autónomo de una ciudadanía global digital. Para esto, desde el sector público, por supuesto, se realizan importantes esfuerzos para impulsar cosas como gobierno digital, gobernanza digital, lo que hablábamos, digitalización del Estado. Después, para el nivel de acción empresarial, identificar las oportunidades sectoriales en las cuales las tecnologías de información y comunicación en cada país pueden sumar, además de ser un sector por sí mismos, sumar para acelerar estos otros sectores que van a la vanguardia y también otros sectores que, aprovechando las tecnologías digitales, pueden convertirse en sectores de punta en nuestros países. Y, por supuesto, acompañar todas estas destrezas digitales con otras competencias complementarias que permiten generar desarrollos innovadores comercializados. Y desde el punto de vista de la ciudadanía, un enfoque comunitario donde necesitamos generar una base de conocimiento, podríamos decir algo, los fundamentos sobre los cuales podemos seguir construyendo. Y entre esto también se incluye la innovación social con un enfoque temático basado en tecnologías digitales y la búsqueda de competencias en las personas para ampliar oportunidades de emprendimiento y transformación de los entornos de las comunidades, por supuesto también la transformación de la vida de las personas, como decíamos, como usuarios, pero también como demandantes de tecnología. Esto significa que para lograr esta transformación digital, sacando por un momento la esfera de gobierno digital, necesitamos trabajar en ciudadanos y en empresas. En el caso de empresas, como decíamos, llevar una serie de capacidades digitales y continuar desarrollando sus capacidades empresariales con las particularidades de cada sector. Y por otro lado, para las personas, para la ciudadanía, donde un ejemplo de las cosas que pueden ayudarnos a orientar este fortalecimiento de la ciudadanía es utilizar los niveles de competencia de UNESCO para alfabetización digital, donde tenemos niveles de alfabetización básica, apropiación tecnológica y finalmente competencias para empleabilidad. Necesitamos esto, por un lado, porque como se mencionaba, al tener las tecnologías digitales una preponderancia tan grande en nuestras vidas, y al considerarse de las tecnologías que sabemos que son transversales y seguirán utilizándose de manera muy intensiva, está generando y ya generó una transformación social que debe ser dirigida hacia el bien común. Esto significa, como decíamos, en primer lugar, que las personas no solamente deben tener derecho al acceso a la tecnología. Estamos hablando de dispositivos de acceso, pero también de, en general, cosas como la conectividad, sino que también deben tener acceso a estas iniciativas que les permitan capacitarse en el uso efectivo, productivo y significativo de estas tecnologías digitales. Y eso es lo que llamamos alfabetización digital. Lo necesitamos porque las personas tienen derecho a la información, tienen derecho al trabajo, derecho a la educación, derecho a la salud, tienen derecho a la libertad de expresión, entre muchos otros derechos que en este momento se están ejerciendo y se van a seguir ejerciendo de manera mucho más intensiva por medio de tecnologías digitales. Para hacer un ejercicio realmente efectivo de esos derechos, las personas deben ser autónomas en el uso de las tecnologías a través de las cuales están ejerciendo esos derechos. Por otro lado, también, por supuesto, el potencial que tienen estas tecnologías para mejorar la empleabilidad de las personas sin importar en cuál sector se desarrollen y además la posibilidad de fortalecer sus actividades productivas resultan de gran importancia
para hacer una diferencia en las personas, una diferencia, un progreso en la vida de las personas y desarrollar localmente las capacidades para evitar el desplazamiento de las zonas rurales a las zonas urbanas. Pero también dentro de esto, importante pensar, recordar que tenemos todavía un bono de género que debe ser aprovechado. En la medida en que las mujeres también sean parte de esta transformación digital, entonces vamos a tener no solamente una sociedad más igualitaria y equitativa en términos de género, sino también en términos socioeconómicos, puesto que las mujeres lo que hacen, según los estudios, es básicamente multiplicar mucho más los beneficios que reciben al tener una mejor posición, una movilidad social. Esto se transfiere de manera directa a sus hijos y sus familias. Por otro lado, dentro del concepto de alfabetización digital, conviene también recordar que no solamente, como decimos, estamos hablando de personas que se empiezan a preparar, que allá hay una base para la cual seguir capacitándolas para resultar creadores de tecnología, sino también para combatir una serie de dificultades a las que nos hemos enfrentado en el último tiempo como sociedad, como por ejemplo las campañas de desinformación por medios digitales. Esto resulta sumamente importante también desde el punto de vista de estabilidad de las sociedades y la tolerancia digital y evitar que el mundo digital se convierta en una extensión de la violencia que se vive en el mundo físico. Como mencionaba el ejemplo de UNESCO con la clasificación de niveles de competencias digitales, es uno de los varios ejemplos que podemos seguir dentro de este esquema. Corea y la Unión Europea han generado una serie de documentos sumamente valiosos para medir el avance en competencias digitales que pueden ser utilizados dentro de todas estas estrategias. En resumen, esto es lo que quería comentarles. Y un último, digámoslo así, pensamiento de cierre. Necesitamos pensar todas estas estrategias en función de cuál es la sociedad que queremos, cuáles son los valores que queremos en esa sociedad, cómo vamos a lograr que estas tecnologías en general se desarrollen hacia el bien superior, al bien común de todas las personas. Al ser las tecnologías digitales transversales también en el desarrollo de otras tecnologías muy importantes, resulta fundamental que todo este esquema de desarrollo de tecnologías digitales sea realizado en un marco de ética, en un marco, como decíamos, de pensamiento igualitario y solidario, y en un marco en el cual permita a la ciudadanía comprender los conceptos básicos detrás de estas tecnologías para que puedan tomar decisiones informadas sobre su uso o direccionar su desarrollo hacia las verdaderas necesidades que tienen y las verdaderas necesidades de la sociedad. Para esto, en todas estas tecnologías nuevas que se están desarrollando, especialmente en TICs, necesitamos, además del trabajo conjunto de academia, sector privado, sociedad civil, el sector público, por supuesto, necesitamos también especialistas de múltiples disciplinas para que por medio de sus abordajes intermultitransdisciplinarios puedan ayudarnos a que estas tecnologías realmente sean transferidas, creadas y transferidas a la sociedad para lograr bienestar. Estamos hablando aquí también de una conferencia no solamente de especialistas en tecnologías digitales, sino en todos los otros ámbitos en los cuales se estarían aplicando estas tecnologías digitales y, por supuesto, las ciencias sociales para lograr un abordaje productivo para la sociedad y una adopción productiva que logre una sociedad donde las tecnologías digitales construyan una base de valores que lleven a una evolución positiva de la sociedad. Y como decíamos, nada logramos con empujar iniciativas de acceso a tecnologías digitales, impulsar tecnologías, impulsar transformaciones digitales, si las personas no están preparadas para esto.
De allí que inequívocamente la alfabetización digital universal es y debe ser una prioridad de todo gobierno y resulta también la base para impulsar ese desarrollo socioeconómico. Al tener una sociedad digitalizada, también presta para ofrecer una serie de servicios en este mundo global digital que tenemos, donde el mercado no solamente es local, sino que el mercado es mundial. Les deseo una muy provechosa jornada y espero que de todo esto logremos aprender no solamente los diferentes puntos de vista, los papeles de cada actor, sino también las mejores prácticas que podamos implementar conjuntamente para el bienestar de nuestros países. Muchas gracias. Muchas gracias. De nuevo, agradecer mucho a la embajadora de Finlandia, al ministro de Desarrollo y Comercio Exterior y a la ministra Vega Castillo por estas palabras de bienvenida y también por darnos este contexto y creo que información muy relevante sobre cuál es el beneficio de estas tecnologías y ya escucharemos un poco más adelante. Pero como ya se comentó, en el contexto actual, estas nuevas tecnologías y soluciones digitales pueden ser cruciales en el apoyo a la democracia, a la igualdad y a muchos otros procesos. En particular, es necesario que las mujeres y que las niñas tengan acceso a la tecnología y a las soluciones digitales para que así podamos promover su participación y la igualdad en la población. Como ya les decíamos en la bienvenida, en esta sesión se presentarán diversas perspectivas en torno al tema para tener un verdadero diálogo entre ponentes de ambos países, además de presentar ejemplos prácticos de soluciones tanto de Costa Rica como de Finlandia. A continuación, tendremos un panel de discusión donde 5 distinguidos invitados discutirán sobre el tema que nos ocupa el día de hoy, que es tecnología en apoyo a la democracia, a la inclusión. Y escucharemos diferentes puntos de vista y ejemplos de soluciones prácticas. Antes de ir a esta conversación, me gustaría presentar a nuestros distinguidos panelistas. Nuestra primer panelista, Silvia Hernández Sánchez, ella es presidenta de la Asamblea Legislativa de Costa Rica. Silvia Hernández ha desempeñado roles en el sector público, en organismos internacionales e instituciones académicas, liderando proyectos de competitividad e innovación. Es reconocida internacionalmente como líder de la próxima generación y mujer líder de América. Es economista de profesión, cuenta con un máster en estudios del desarrollo del Institute for Social Studies de La Haya en Holanda. Cuenta con una amplia formación académica en prestigiosas entidades como Harvard Extension School, The World Bank Institute, Georgetown University, Centro de Formación de la OIT, INCAE, Flaxo y CEPAL. Es autora de numerosos artículos de opinión y columnista en diferentes medios de opinión. Silvia Hernández es presidente de la Asamblea, como les comentaba, de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, y visualiza lo que podríamos lograr con la tecnología digital y las nuevas tecnologías en la sociedad del futuro y cómo se podría fortalecer esta igualdad. El poder de legislativo en Costa Rica recae sobre la Asamblea Legislativa, así que pues obviamente tienen mucha fuerza y lo que puedan hacer desde ahí es muy importante para promover esta inclusión. Gracias, Silvia Hernández. Maestra Silvia, bienvenida y gracias por estar aquí. Presento también ahora a Yuka Bhatti. Él es especialista en democracia y participación de CITRA. Actualmente, Bhatti se concentra en los desafíos que presenta el cambiante entorno de los medios de comunicación para las instituciones democráticas y los métodos de operación. En los últimos años, Yuka Bhatti ha trabajado como especialista líder en comunicaciones para CITRA. También tiene más de 10 años de experiencia laboral como periodista, cubriendo la política nacional en Finlandia. Estos desafíos incluyen, por ejemplo, la creciente difusión de la desinformación y otros medios desarrollados de influencia de los medios sociales. Y bueno, CITRA es la fundación finlandesa que trabaja con temas como la innovación, economía circular y democracia participativa. Y Bhatti nos va a platicar sobre la democracia participativa y la tecnología como instrumento para el empoderamiento y la inclusión. Nuestra siguiente panelista es Catalina Crespo Sancho. Ella es defensora de la Defensoría de los Habitantes de la República.
La doctora Catalina Crespo ha trabajado como especialista en Mujer y Juventud del Banco Mundial desde el año 2014. Ha participado en la elaboración de diversos documentos y estrategias sobre violencia contra la mujer, el rol del género en la prevención de la violencia, los enfoques inclusivos para prevenir la violencia y las guerras, entre otros temas. Ha sido también asesora en temas de mujer en países como India, Sri Lanka y Nepal. En 2016, fungió como asesora del ministro de Medio Ambiente de Madagascar en temas de inclusión de la mujer en proyectos de cambio climático. Y anteriormente participó también en la fundación de la organización no gubernamental Dale una mano a Costa Rica. Cristina Crespo reflejará cómo el desarrollo digital y las nuevas tecnologías pueden mejorar la igualdad y los derechos humanos para todas las personas, especialmente desde el punto de vista de las niñas y las mujeres. La Defensoría de los Habitantes de la República es la encargada de proteger los derechos e intereses de los habitantes. Revela y promueve sus derechos y ejerce su defensa en su nombre, asegurando, entre otros, que el funcionamiento del sector público se ajuste a la moral, la justicia y las leyes. Bienvenida, Catalina. Muchas gracias por estar aquí. Y finalmente, nuestro último ponente es Raúl Romero. Él es director para el Norte de América Latina de la empresa Nokia. Raúl Romero está en la sede de la Ciudad de México. En los últimos 25 años ha ocupado varias posiciones de liderazgo, cubriendo áreas operativas, de ventas y desarrollo de negocios en Norte y Sudamérica. Antes de ocupar el cargo actual, Raúl lideró por 10 años la atención de grandes cuentas con presencia en toda Latinoamérica, cubriendo las mismas desde Argentina hasta México. En el pasado, Raúl fue el director del área andina de Nokia, con sede en Bogotá, donde era responsable para el desarrollo a nivel comercial y operativo de la operación de la empresa en Perú, Ecuador y Colombia. Y también actuó como presidente de la operación de Alcatel de Colombia. Raúl Romero nos hablará de cómo a través del uso adecuado de la conectividad y la tecnología podemos beneficiar a la sociedad y desarrollar un crecimiento económico sostenible e inclusivo. Nokia crea tecnología que ayuda al mundo a actuar en conjunto. Es un socio para redes críticas comprometido con la innovación y el liderazgo tecnológico en redes móviles, fijas y en la nube. Apegados a los más altos estándares de integridad y seguridad, ayudan a desarrollar las capacidades necesarias para un mundo más productivo, sostenible e inclusivo. Muchas gracias a todos por estar aquí, por acompañarnos. Y bueno, me gustaría primero darles un breve espacio para que nos platiquen qué es lo que están haciendo en este tema de tecnologías e inclusión. Comenzaré por la señora Silvia Hernández, presidenta de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, para que brevemente nos digan qué están haciendo en la Asamblea para promover la tecnología y la inclusión. Bueno, muy buenos días. ¿Me escuchan? Sí, sí, muy buenos días. Perfecto. Perfecto, muchísimas gracias, muy buenos días y me sumo al agradecimiento por la invitación esta mañana en lo que yo llamaría un vital o importantísimo diálogo entre Finlandia y Costa Rica, distintas autoridades y sobre todo por el tema que nos convoca. Saludar a las autoridades de Finlandia, a las autoridades costarricenses, así como a todas las personas que nos están acompañando por los diferentes medios de las plataformas sociales. Lo primero que quisiera hacer eco en esta breve introducción es la posibilidad de reconocer o resaltar el rol que tiene el multilateralismo como actor trascendental en la construcción de todo lo que tenemos de frente. Desde la Asamblea Legislativa hemos vuelto a poner el énfasis en el alcance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estamos junto con Naciones Unidas llevando adelante un programa de implementación en donde desde la presidencia de la Asamblea Legislativa le estamos dando el mayor valor y estamos muy próximos a hacer este lanzamiento oficial para ir visibilizando, no solamente dejando un plan en el mediano y largo plazo, pero concretando las acciones en el inmediato para el alcance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que tendrá enorme relevancia o tiene enorme relevancia con el tema. Principalmente quiero resaltar el diálogo que hoy nos convoca para examinar el rol de estas nuevas tecnologías en nuestras sociedades, así como para definir estrategias para una mayor inclusión social. Y quiero, muy brevemente, sujetándome al tiempo en esta introducción,
comenzar mi intervención con un pequeño vistazo del panorama global en términos de acceso que tenemos. Hoy un 66.6% de la población mundial utiliza teléfonos celulares. Un 59.5% de esa población son usuarios de Internet y el 53.6% utilizan redes sociales. Es decir, mientras una mayoría hoy en el mundo tiene acceso, la otra cara de la moneda también nos evidencia que existe un grupo significativo de la población excluido de estas tecnologías. Y bueno, se habló al inicio en el foro, de hecho, el Foro Económico Mundial, en su informe denominado Riesgos Globales del 2021, incluye la desigualdad digital como uno de los retos críticos al que nos enfrentamos en el corto plazo. Esto sumado a otros riesgos claros en donde se combina el tema del clima, la política, la tecnología y desde luego los temas sanitarios que enfrentamos como región y a nivel mundial, necesitaremos de un liderazgo muy claro, con una visión muy clara para cerrar estas brechas. Así que es propicio, es de enorme trascendencia el diálogo que estamos llevando adelante. Y por eso hoy más urgente que nunca, pues la pandemia ha acelerado la digitalización y también ha ampliado brechas, está dejando a grupos vulnerables atrás. Y el ejemplo más claro que probablemente tenemos los países, la región de América Latina, es el tema de la no presencialidad a lo largo del curso lectivo. En el caso de Costa Rica, prácticamente 2 años en donde una población, en donde menores de edad, en donde niñas y niños han visto afectada por el no acceso a esta digitalización, el problema de los contenidos y de otras temáticas que están como un frente muy, muy amplio de obstáculo en este momento. Así que la inclusión y la equidad, yo llamaría en este momento a quienes nos escuchan, señora embajadora, ya no es una opción, es una decisión impostergable, dejó de ser optativo para nuestros países para convertirse en una obligación para evitar sumar más a la pobreza, a la discriminación, a ese desgaste profundo de cohesión social, pero sobre todo para crear o para evitar que creemos una categoría injusta o ingrata de personas excluidas. Aquellos quienes simplemente por no tener acceso a esta conectividad a medios digitales van a quedar relegados. Así que para cerrar esta introducción, estas brechas no son aisladas a problemáticas que ya hemos visto, que ya son conocidas. Y aquí simple y sencillamente quiero tirar sobre la discusión la brecha de género que se está replicando en el mundo digital, y esto debe encender todas las alarmas de emergencia, pues puede retrasar conquistas en términos de igualdad de género y empoderamiento económico de las mujeres, que ha costado muchísimo y lo cual simple y sencillamente es inaceptable. Esto, por ejemplo, como lo decía inclusive la ministra de Ciencia y Tecnología, haciendo estudios a varios informes que tenemos de Naciones Unidas, UNICEF, Naciones Unidas pone sobre la mesa cómo un 90% de los empleos en el mundo tienen un componente digital. Entonces, si las mujeres nos quedamos atrás en el conocimiento y acceso de esas herramientas digitales, eso va a repercutir también en oportunidades de empleo, generando grandes afectaciones a las aspiraciones de equidad e igualdad de género que nuestros países comparten. En suma, debemos de trabajar para eliminar por completo estas desigualdades. Mucha de esa ruta está plasmada en legislación que hoy se discute en la Asamblea Legislativa de Costa Rica con diferentes proyectos de ley para el acceso, para el cierre de esa alfabetización digital, pero también a través de un proceso mucho más profundo de implementación de objetivos de desarrollo sostenible donde podamos ir corroborando desde la propia presentación de las leyes cómo incide en esto. Yo quisiera dejar sobre la mesa para que este foro tenga un ahora
y un después. También una provocación, por qué no decirlo así, de la posibilidad de crear un observatorio de equidad e inclusión digital entre Finlandia y Costa Rica, el cual tenga el objetivo de impulsar, promover, desarrollar y medir acciones, proyectos y programas para una incorporación asertiva de las personas en el mundo digital de una manera mucho más equitativa en las oportunidades y en las áreas de acción. Con esta idea o esta provocación podemos llevar adelante a lo largo de este espacio el diálogo y que quizás en el mediano y largo plazo nos pueda dar algún resultado en este objetivo. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia Hernández, presidente de la Asamblea Legislativa de Costa Rica. Gracias por esta introducción y que seguro nos va a traer mucho que conversar en unos momentos. Bueno, decirles solamente que nuestra ponente Vivi Pitkänen, que estaba también invitada, no pudo asistir ya que se encuentra enferma. Entonces, bueno, quienes recibieron la invitación estaba como ponente y, bueno, tristemente no pudo participar. A continuación le voy a dar la palabra a Yuka Bhatti, especialista en democracia y participación de CITRA, para que también brevemente nos platique sobre qué están haciendo en CITRA con respecto a tecnología e inclusión digital. Thank you. I just made it to my home office at this minute. I was a bit late on my schedule, so great timing. Good morning, everybody. My name is Jukka Bhatti, and I work at CITRA, which is a Finnish, which can be remembered by through four Fs. It's Finland's Fund for the Future. And I work as a leading expert at CITRA's democracy and participation theme. And before that, I used to work for the communications at CITRA. And before that, I worked as a journalist for more than 10 years. It's a great honor to be here. I'm really excited to get to have a talk with you on these crucial topics, and thank you once more for the invitation. The reason I think that these topics are crucial from a global perspective is that the state of democracy has been deteriorating for the past 15 years or so. And it's been said that in 2020, partly due to the COVID-19 pandemic, the balance between democracy and authoritarianism shifted in favor of tyranny. And no country in the world, including Finland, is in no way immune to these trends. And that's why we at CITRA's democracy and participation theme aim to renew and strengthen democracy so that everyone would have the opportunity to participate and have a say in the development of the future. In my own work, I concentrate on rapidly changing media environment and on how network-based operating methods and algorithm and database-based means of media influence could be used to support democracy and participation instead of deteriorating it, as we've seen in the recent years happening in many ways. And developing new technology platforms or making the existing ones better is one important way to support inclusion and democracy as well. And at CITRA, we believe that democracy only works if people trust each other, and if people trust societal institutions, and if people trust decision makers. And that's why our goal is to seek solutions for strengthening this social participation and trust, and to find ways to take advantage of new technologies. And what this means in practice is that we need to make society more inclusive and for example, defend everyone's right to be heard in matters that affect their everyday lives. And we also need to defend everyone's rights to participate in decision-making without fear of being harassed or, for example, being targeted on social media.
As I said in the beginning, I think these are crucial questions for the future of democracy all over the world. And that's why I'm really looking forward to this discussion. Thank you. Muchas gracias, Yuka Bhatti, como representante de CITRA. Gracias por platicarnos qué están haciendo y contextualizarnos también un poco sobre este tema. A continuación, nos gustaría escuchar brevemente a Catalina Crespo Sancho, defensora de la Defensoría de los Habitantes de la República, para que también nos hable un poco sobre este tema y qué están haciendo. Adelante. Muy buenos días. Buenos días. Primero, un agradecimiento a la Embajada de Finlandia por esta invitación. Y buenos días a los colegas que están presentando y los que nos acompañan hoy. Sí, quiero contarles lo que la Defensoría está haciendo en estos temas. La brecha digital de género es a la vez un síntoma y una causa de violaciones de los derechos humanos de las mujeres. Es un síntoma de que la discriminación que enfrentan las mujeres sobre la base de las normas sociales y culturales es una de las causas más pronunciadas de esta brecha digital de género. La Defensoría de los Habitantes trabaja en las disparidades en el acceso a los temas tecnológicos, incluyendo el acceso al internet, acceso a conectividad, y que se basan en otras disparidades que enfrentan las mujeres en la sociedad, ya sea por dónde están ubicadas, por el poder o el no, o la falta de poder económico, por la edad, por el género, por el origen racial, origen étnico, o por algo tan básico como normas sociales y culturales que se tienen en la sociedad. Esta es una causa de violaciones de los derechos humanos de las mujeres porque la tecnología, hoy en día, la tecnología y el internet son un facilitador fundamental de los derechos humanos, del conocimiento y de la educación. Y la brecha de género deja a las mujeres que no tienen un acceso significativo a la tecnología, las deja menos preparadas para ejercer sus derechos humanos y además menos preparadas para participar en lo que es la vida pública. Por lo tanto, un enfoque basado en los derechos humanos para cerrar esa brecha digital de género debe basarse en los principios de rendición de cuentas, de igualdad y no discriminación, de participación, de transparencia, empoderamiento, pero también de sostenibilidad. Y también abordar el contexto subyacente en el que viven las mujeres, que involucra muchísimas barreras para el ejercicio de sus derechos humanos. La Defensoría ha basado su trabajo en temas específicamente relacionados a tecnología, basado en la conectividad, que eso ha sido uno de los grandes temas que hemos visto a raíz de la pandemia. Por ejemplo, ¿cómo escogimos, digamos, esos temas? Empezamos a ver cuál era la problemática. Entonces, primero, el Foro de Gobernanza de Internet examinó las barreras para el acceso a las mujeres y las niñas a la conectividad y encontró que las barreras se llegaban a 7 barreras, digamos, en general. Primero, la disponibilidad, por ejemplo, que se tiene o no acceso a banda ancha. Los centros públicos de internet se encuentran en espacios a los que muchas mujeres a veces no tienen acceso, ya sea porque trabajan en sus hogares y no pueden salir, o en la noche es peligroso. Hay muchos temas de disponibilidad. El número 2 es el tema de accesibilidad. Por ejemplo, si tienen suficiente fondos, plata para poder pagar esos datos y para poder pagar un internet más rápido, por ejemplo, de banda ancha. El número 3 es la cultura y las normas. Este es sumamente importante. Por ejemplo, ¿por qué a los niños varones se les da prioridad para el uso de la tecnología en el hogar que a las niñas mujeres? Entonces, ese tipo de temas de cultura y tradiciones es lo más difícil de cambiar, pero es lo más importante a mediano y a largo plazo. El número 4 son las capacidades y habilidades.
por ejemplo, la brecha de alfabetización en la lectura, falta de habilidades y confianza para acceder al internet o explorar tecnología. Y nuevamente, eso también se relaciona con los temas de cultura y normas. ¿Cuáles son los mensajes que se les manda a las niñas en las escuelas, en sus hogares, que a los niños no? Mensajes claros como, las computadoras no son de niñas. Estudiar para hacer temas de computadora o temas de STEM, eso no son de niñas. Entonces, ahí es cuando viene esa combinación. También el número 5 es la disponibilidad de contenido relevante. Por ejemplo, ¿cuál es ese contenido que se adapte a los contextos de las mujeres? Algo tan básico como, ¿por qué es que los que juegan videojuegos, más del 95% son varones y un porcentaje muy bajo son niñas? ¿Cuál es esa disponibilidad de contenido relevante para atraer a las niñas a jugar videojuegos? Que además los videojuegos desarrollan unas habilidades que son importantes para la vida. La participación de las mujeres en los roles de tomas de decisiones relacionados con el sector de la tecnología. Costa Rica tiene una ministra, la doctora Paola Vega nos acaba de hablar, pero eso no es lo común en el resto del mundo. Entonces, no hay una posibilidad de muchas niñas cuando van creciendo en su educación de poder ver a roles de mujeres en estas posiciones de liderazgo y tecnología. Y por último, la disponibilidad de políticas relevantes, por ejemplo, políticas con un enfoque de género o que aborden la capacidad de las mujeres para acceder y beneficiarse del Internet. Esos son, digamos, muchos de los trabajos que ha estado viendo la Defensoría. Pero, ¿qué hace la Defensoría con esa información? Lo que hacemos, que lo hacemos por ley, es fiscalizamos y pedimos cuentas al gobierno de Costa Rica para que se disminuyan esas barreras que acabo de mencionar. Gracias. Muchas gracias por platicarnos qué se está haciendo y, bueno, todas estas consideraciones que, bueno, seguramente vamos a hablar más adelante, ¿no? De esta brecha que se genera en el acceso a la tecnología y a las soluciones digitales. Muchas gracias. Bueno, finalmente me gustaría darle la palabra a Raúl Romero, director para el Norte de América Latina de Nokia, para que desde la perspectiva de una empresa nos platique qué están haciendo en la inclusión y la tecnología. Adelante. Bienvenido, gracias, buenos días. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Es realmente un placer para nosotros participar en este tipo de eventos y creemos que es la aproximación más importante que tienen que estar haciendo los países, las diferentes naciones, las autoridades, para poder avanzar realmente, especialmente en la disminución de la brecha digital y en todos los temas de inclusión. Creo que la pandemia ha enfatizado y ha podido mostrar, llamémoslo una realidad muy difícil, en la que pasa el mundo entero, que va completamente está completamente relacionada con los temas de la tecnología. Hay cifras que son impresionantes. A veces cada uno de nosotros, de pronto que tiene el privilegio de poder tener una conexión de banda ancha, casi que independiente de la calidad que sea, no se da cuenta de manera clara de cuál es la situación real que tiene el mundo entero en cuanto a este tipo de privilegio. Una cifra que muestra la UNICEF durante la pandemia es que alrededor de un tercio de la población de niños no tuvo acceso a ningún tipo de tecnología para poder seguir avanzando mientras sigue todo este tema de la pandemia. Y cuando hablamos de eso, la cifra es tan impresionante como decir que estamos hablando de 463 millones de niños que no tuvieron acceso o no han tenido acceso
o posibilidad de seguir avanzando en sus temas de educación y formación por falta de tecnología. Eso definitivamente muestra el rol que va a tener y la importancia fundamental que va a tener todo el tema o está teniendo todo el tema de tecnología ante situaciones como esta. Pero no es muy diferente a antes de la pandemia, en donde tener a las personas desconectadas genera un tema de brecha digital, un tema de desigualdad que pocas situaciones generan algo tan dramático como esto. Y ahí el papel de la tecnología es fundamental. Uno de los temas que hemos podido ver con todo este tema, de nuevo, que enfatiza tanto la situación real que vive el mundo alrededor de este tema, fue, pues, por supuesto, con la pandemia. Y en esto hemos visto cómo se están comenzando a hacer esfuerzos bastante grandes para que realmente haya más población con posibilidades de estar conectada y de tener esa igualdad de oportunidades, especialmente en lo que a la educación se refiere. Siempre se ha hablado mucho de este tema, en que los niños, los adolescentes, los que están haciendo su formación profesional, puedan tener este tipo de oportunidades de tener acceso a las grandes bibliotecas, a Harvard, al MIT, a cualquiera de estas oportunidades, que el que tenga una conexión suficientemente o al menos aceptable va a poderlo hacer, versus las personas que no tienen ninguna de estas posibilidades. Pero ya cuando uno ve esa realidad en que hubo muchísimos niños que quedaron o muchísimas personas que quedaron sin posibilidad alguna, siquiera casi por un año, de tener acceso alguno a la educación, es realmente dramático el tema. Y yo lo que invito en este tipo de paneles, porque nosotros como Nokia somos un convencido del tema, somos una compañía que trabaja realmente de manera muy convencida, muy estructurada en los temas de inclusión, en los temas de igualdad de género, en los temas de inclusión desde todo punto de vista, racial, etcétera. Vemos que tenemos un rol fundamental y podemos desarrollar un rol fundamental para poder ayudar al mundo, y en específico, aquí estamos hablando en lo que a mí me concierne, de Latinoamérica, del norte de Latinoamérica, de cómo podemos realmente colaborar en esto. Y yo creo que ahí, muy interesante las participaciones que ya han tenido las personas que están en este panel, porque creo que el rol de las autoridades es fundamental. Hay temas que son tan, tan diferentes ahora, y que podemos ver esta nueva realidad. Esta realidad no es nueva, es la realidad que hemos tenido por mucho tiempo, en que, por ejemplo, temas como el 5G van a poder generar una diferencia radical en las oportunidades de poder llegar a mucha más población. Todos sabemos que llegar a zonas difíciles, zonas rurales, zonas que de pronto no son las zonas más económicamente atractivas para el negocio de las comunicaciones, es muy difícil. Y el 5G va a ser un habilitador muy grande de la banda ancha, con una manera mucho más eficiente, más rápida y con más posibilidades de poder llegar, por ejemplo, a las escuelas, a las zonas rurales y en especial a la cantidad de población que tenemos en nuestros países desconectada. Y en eso el rol desde el punto de vista nuestro de las autoridades tiene que estar muy atento a realmente ser un facilitador de poder avanzar muy rápido con este tipo de tecnologías. La aproximación que todavía existe en algunos lados, en la cual habilitar una frecuencia para una nueva tecnología se convierte en una posibilidad de recibir ingresos un país a través del costo de unas licencias. Ese es un punto de vista más personal que de compañía, lo puedo decir, pero estamos todos muy alineados con eso. Creo que es equivocado
y creo que hoy los gobiernos tienen que facilitar al máximo el acceso al espectro para que las diferentes compañías puedan implementar rápidamente estas tecnologías y comenzar a ver posibilidades reales de que haya muchísimo más acceso en zonas que va a ser muy difícil si no es de esta forma. Durante la mañana espero que podamos hablar un poco de este tema, contarles con un poco más de detalle el por qué tecnologías como 5G, que de pronto se ven muy sofisticadas, son tan relevantes en esta parte. Pero solo como un adelanto, creo que uno de los temas que es muy importante a tener en cuenta, porque lo hemos escuchado, es decir, ¿para qué quiero una tecnología como 5G si todavía tengo un montón de población que no tiene ni 2G? Y la realidad es que es porque es mucho más factible poderle dar un servicio real de banda ancha a toda la población que hoy no lo tiene a través de estas tecnologías. Cuando sabemos que una conexión muy básica puede no ser suficiente y no ganamos mucho si a través de una conexión muy básica un estudiante no logra ni siquiera conectarse a un aula virtual. A esto creo que es un tema que lo pongo sobre la mesa porque creo que es un tema bastante interesante de debatir y que es muy importante que los gobiernos realmente avancen cuanto antes en dar estas posibilidades de que las nuevas tecnologías que van muy orientadas a este tipo de inclusión avancen lo más rápido posible. Muchas gracias, Raúl Romero, como representante de la empresa Nokia. Gracias por estas ideas. Y por ahí mencionaba, y voy a tomarme de ahí para comenzar con este panel y darles algunas preguntas a nuestros ponentes. Mencionaba el rol del sector público, ¿no? De las autoridades, decía usted, en promover el reducir esta brecha de acceso a las tecnologías, ¿no? A lo digital. Entonces, en ese sentido, me gustaría preguntarle a Silvia Hernández, como presidenta de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, que nos diga desde su perspectiva cuál es la responsabilidad de los gobiernos de diferentes niveles, ¿no? Los diferentes actores del gobierno en apoyar la inclusión a través de la tecnología. Creo que ya mencionaba un poco al inicio, pero sí escucharle cuál cree, no solo desde la Asamblea Legislativa, que por supuesto es un actor muy importante, pero en general la responsabilidad de los gobiernos para apoyar la inclusión a través de la tecnología. Sí, gracias. Bueno, quiero tomar de base lo que ha venido diciendo Raúl, me parece muy interesante, pero sobre todo la forma en que lo pone, lo expresa, lo plantea, me parece vital. La Asamblea, junto con otros actores, principalmente congresos en la región, con la llegada de la pandemia, enfrentó, al igual que hemos ido viviendo a nivel de ciudadanía, un reto enorme. Y en el caso de la labor legislativa fue esa posibilidad de llevar adelante sesiones virtuales. ¿Cómo no interrumpir mucho del quehacer legislativo en medio de una pandemia de las más complejas a nivel mundial sin que se quedara el país, la ciudadanía con respuestas efectivas? Esto ha sido y sigue siendo todo un reto en el caso de Costa Rica, principalmente desde la labor propia del Congreso. Y me parece un tema importantísimo de poner en evidencia. Yo voy a seguir haciendo énfasis al tema el tema educativo en la pandemia. No hay mayor violación al tema de los derechos humanos que la imposibilidad que tengan los niños y niñas y niños, y principalmente en el caso de Costa Rica, cuando la educación es un derecho humano. Y el Congreso ha visibilizado como pocos actores, en nuestro caso, en el ejemplo de Costa Rica, puesto sobre la mesa el tema de la brecha, el vacío cognitivo y otros temas que ha dejado la pandemia en medio de la formación, la capacitación y la educación de los menores de edad principalmente. Y aquí este no es un rol que compete estrictamente a los tomadores de decisión o los gobernantes, y quizás me quiero explicar un poco mejor. Hace un tiempo atrás se presentó un estudio muy importante de la región del Banco Interamericano de Desarrollo, desentrabando la región, y se tocaba un tema vital, y es cómo
algunos actores clave que silencian su voz en ciertos temas, puede dar como resultado que esos temas se pierdan de la lupa, de la discusión. Y es importante reconocer cómo en esa urgencia que ha tenido el sector privado, el sector productivo en nuestro país, en medio de la pandemia, evitar que esa desaceleración económica se profundice aún más, el tema de la educación ha quedado relegado o ha quedado excluido para ciertas voces únicamente. Y si algo nos ha enseñado en el pasado, hoy más que nunca, en temas de igualdad de género, en temas de inclusión digital, es que esta discusión de elevar la productividad de nuestros países hay que llevarla a todos los niveles del mercado, desde el premercado, el mercado y el postmercado. Y tal vez para explicarme la idea, desde el premercado estamos casualmente hablando del recurso humano, de esa posibilidad de capacitación, de contenidos curriculares, de acceso a educación de calidad, pero también de acceso a infraestructura, a conectividad que ayude a la creación, formación de un recurso humano para esa posterior etapa de productividad. Y en la misma etapa del mercado le hemos puesto énfasis estrictamente a un tema de productividad, obviando que, por ejemplo, mientras no tengamos servicios básicos universalizados, como es también una infraestructura de conectividad, entre otros temas, desde luego energía, agua, transporte, el peso en las mujeres que tiene que ver con esa labor no remunerada desde los espacios del seno privado del hogar, muchas veces hace que el ingreso a la fuerza de trabajo y la permanencia en la fuerza de trabajo se vuelva compleja. Así también el acceso a financiamiento se vuelve complejo y sobre todo crear o incentivar políticas de emprendimiento sin una verdadera infraestructura de conectividad en la etapa del mercado, entiéndase, de elevar la productividad, se vuelve muy complejo para nuestros países. Así que esta no es una discusión que está aislada de quienes están en puestos de toma de decisión. No debe ser una discusión aislada de solo algunos actores, o por el contrario, creer que en esa urgencia de una reactivación, crecimiento económico, obviemos algunos de estos temas. En suma, muchas de las amenazas que tienen las democracias es la desigualdad y la exclusión. Por eso nuestros países en el pasado apostaron a universalizar la educación, el acceso a servicios básicos, lo cual aseguró mejores oportunidades y condiciones de vida a la ciudadanía. Sin embargo, ese bienestar generalizado de igualdad de acceso a oportunidades, que también llevó a un sistema democrático, hoy tiene la necesidad, la urgencia, diría yo, de transformarse, de una mejor interacción al diálogo social, a las oportunidades de nuevas herramientas para la conectividad. Y lo hemos visto con la pandemia y la exclusión que comentaba en temas de estudiantes. Así que la alternativa contraria, si nos alejamos de esta discusión, es muy peligrosa o sería muy peligrosa. La hemos perdido la señal con la señora Silvia. Sí, parece que se perdió la señal. Voy a seguir adelante esperando que se pueda conectar de nuevo y más adelante terminar con esta idea. Y bueno, creo que tenemos por ahí todavía varias preguntas. Ya hablaba la señora Silvia Hernández sobre la responsabilidad del gobierno, pero también de otros actores, el tema de educación. Así que, bueno, hay muchos temas todavía por abordar. La señora Catalina Crespo va a tener que salir antes, así que me gustaría darle un espacio ahora para que nos platique sobre cómo
desde su perspectiva, apoya la tecnología, los derechos de las mujeres y las niñas en particular. Ya hablaba, cuando hacía esta introducción, hablaba un poco, ¿no?, de algunos aspectos importantes a considerar. Pero bueno, ahora preguntarle, ¿cómo puede apoyar la tecnología los derechos de las mujeres y las niñas en particular? Bueno, muchas gracias. Creo que esa es una gran pregunta, porque no hubiera sido una pregunta que nos hubiéramos hecho hace 20 años. Pero hoy en día es muy vigente a lo que nos está sucediendo. Inclusive quisiera ver eso, esa pregunta, y relacionarla con el tema de la pandemia y cómo la conectividad, que como lo mencionó la señora presidenta de la Asamblea, cómo eso ha afectado el tema educativo, que de todas maneras ya venía un tema educativo habiendo desigualdades en temas de educación en general, pero también en desigualdades en temas de tecnología. Y cómo la pandemia ha llevado a exacerbar esas desigualdades y esa discriminación. En realidad, los gobiernos tienen la responsabilidad y la obligación de hacer posible y proteger los derechos humanos de las mujeres, de toda la población, pero hoy que estamos hablando del tema de los derechos humanos de las mujeres y las niñas, incluido sus derechos al uso y significativo y al desarrollo de la tecnología. ¿Qué es lo que da? ¿Cuál es el acceso que da la tecnología? Antes de hablar de por qué la tecnología y su relación con los derechos humanos, hay que ir un poquito más allá y tal vez hablar de cuál es el acceso que da la tecnología a ciertas áreas, que si uno no tiene ese acceso, ¿a qué, qué es lo que no estaría haciendo? Claramente, hoy en día nos podemos hablar por aquí y tener una reunión. Eso nos da un acceso a poder hablar a forma internacional, a conocimientos internacionales y a compartir ideas para mejorar los derechos humanos. Pero más allá de eso, se utiliza la tecnología para temas educativos, para temas de acceso a préstamos, para temas tan básicos como a dónde tengo que ir, cómo voy a ir, o preguntas, digamos, muy sencillas, como por ejemplo, cómo tengo que ir, cómo pongo una denuncia en la Defensoría de los Habitantes, cómo pongo una denuncia en la municipalidad, en el gobierno local, o qué es lo que está sucediendo hoy en día, porque muchos de los periódicos han dejado de imprimir los periódicos ya en físico y se han pasado en forma digital. Por lo cual, eso y mucho más para decir, ha tenido acceso, es lo que nos da acceso a la tecnología. Entonces, ahí volvemos a la pregunta inicial. El hecho de no tener acceso a la tecnología y claramente el acceso al Internet, no solo en Costa Rica, sino en el mundo entero, las mujeres somos las que menos acceso tenemos. ¿Eso en qué va a afectar los derechos humanos? Creo que la misma conversación que he dicho anteriormente responde eso. No tendríamos acceso a las noticias, no se tiene acceso a dónde se ponen denuncias, qué está pasando en el mundo, inclusive a este tipo de conversaciones que pueden ser muy valiosas para muchas mujeres que les gustaría poder estar escuchando eso, y muchas que no tienen ese acceso a escuchar. Entonces, definitivamente, el tema de género afecta el poco acceso que se tiene a la tecnología de acuerdo al género, afecta los derechos humanos. Pero nuevamente, no solo hay que pensar en el tema de género, porque el tema de género en sí no es la única, sino que el género también, las mujeres tienen que ver un tema de regionalización, porque depende de la región donde viven, todavía las mujeres en zona urbana van a tener más acceso que mujeres en zona rural, o por ejemplo por edad, las mujeres mayores de cierta edad, o hoy en día, que puede ser las mujeres o niñas menores de cierta edad, en zona rural van a tener menos acceso que otras. Entonces hay otros puntos que hay que conversar, que va más allá solo de género, o más allá de solo ser mujer o niña, sino ser mujer o niña en zona rural, en zona urbano marginal,
depende de la edad, y eso todo va a afectar los derechos humanos, por lo cual el tema de la tecnología y el acceso se tiene que ver de una forma holística. Y cómo darle ese acceso a las mujeres y las niñas se tiene que ver también de una forma holística. Así que muchas gracias. Muchas gracias por su intervención. Sabemos que se tiene que retirar. Muchísimas gracias por darnos esta información. Y creo que se vincula muy bien con lo que han dicho anteriormente y con lo que decía la señora Silvia Hernández ahora de el derecho a la educación, por ejemplo, ¿no? Usted habla de los derechos humanos y, bueno, el derecho a la educación como un derecho básico y clave, ¿no?, para el desarrollo, cómo a veces estas brechas están limitando el derecho a la educación, sobre todo ahora en pandemia, que ya varios de ustedes hablaron justamente de este contexto en pandemia, cómo se vio exacerbado este problema. Gracias, gracias por estar aquí, gracias por su intervención. Y, bueno, me gustaría seguir adelante y escuchar un poco más sobre el rol de los diferentes actores. Ya también la señora Catalina Crespo hablaba del rol de diferentes actores, pero ahora me gustaría escuchar de Yuka Abati su perspectiva de cuál es la responsabilidad de los gobiernos de diferentes niveles también en apoyar la inclusión a través de la tecnología. Y antes de darle la palabra, recordarles a los participantes que pueden enviar sus preguntas a través del botón de preguntas y respuestas, para que tomemos unas hacia el final de la sesión. Entonces, Yuka, gracias. ¿Cuál es la responsabilidad de los gobiernos? Adelante. Thank you. And thank you for the previous speaks. I have really, really found them interesting and many, many interesting ideas there. I think that governments in general have a great responsibility to create and update this kind of society's social infrastructure in a way that's sustainable in this current hybrid media environment we live in. And this includes, for example, providing people means to identify disinformation and providing people means and ability to understand how algorithms and all these new social media platforms work, to basically know what's true and what's not. You can't really build inclusion and participation and democracy if you don't have some kind of a common ground on that. Having said this, I don't believe that this is something that the governments or authorities can do on their own anywhere in the world, not even in the Nordic countries, where we tend to have a rather high trust on governments and societal institutions in general. But I believe that governments and authorities can enable inclusion through regulation and also through the practices that take place in the public sector services, for example. And maybe the authorities can kind of show the way and take care that public services are inclusive, available for everyone. And just a quick word about governments on different levels. Our studies at CITRA show that people are, and I believe that this is true in all countries, people are most interested in participating in decision-making that takes place close to them and that affects their everyday lives. And I think that especially on a local level, there are many unused and interesting possibilities, at least here in Finland, when it comes to using technology to support democracy and inclusion. I have a couple of practical examples of this, but maybe I will get back to them in a bit. This was just a kind of an overview from and an example of the perspective that we look at this scenery. Thank you. Muchas gracias, Yuka Abati, por esta perspectiva. Y bueno, hablaba, como ya decían muchos, que no es solo el sector público, no es solo el gobierno quien es responsable de esto, también son los otros actores. Así que aquí me gustaría preguntarle a Raúl Romero de Nokia, ¿cuál es, desde su perspectiva, la responsabilidad del sector privado en promover este acceso a la tecnología y en la inclusión digital?
Gracias, perdón, coloco mi video. Sí, creo que es un tema que va directamente desde los valores que se definen en el sector privado. Perdón un segundo, por favor. Que vienen de las compañías del sector privado. Y a mí me gustaría en esto poner de ejemplo cuáles son esos valores que nosotros promovemos y tenemos un convencimiento muy grande en una compañía como Nokia. Y es arrancar con cómo todos los temas de inclusión, de igualdad de género, de ética, de seguridad en términos de la tecnología, se orientan precisamente a generar ideas e inclusive generar líneas que en nuestras áreas de investigación y desarrollo terminan generando soluciones y productos para que este tipo de políticas sean una realidad. Entonces creo que el sector privado y especialmente las compañías que nos dedicamos al tema de telecomunicaciones deben partir de unos principios y de unos valores en esa línea que permita realmente que la sociedad se vea beneficiada por todos estos temas de desarrollo tecnológico y sobre todo con énfasis en temas como la educación, en temas como el acceso a la medicina, en temas como la seguridad en las ciudades, y ve uno cómo todo este tema de la cuarta revolución va mucho, muy orientada a que existan este tipo de aplicaciones en la tecnología y comenzar a ver cómo sigue evolucionando el mundo de hace un poco más de una década, en donde la mayor sorpresa o la forma como la tecnología nos sorprendía era pudiendo tener conectividad móvil, por ejemplo, ¿sí? A hoy, en la que mucha parte de la población privilegiada pues no pensaría siquiera en no tener un terminal inteligente que le permite materialmente hacer todo desde su teléfono y poder soportar todas las posibilidades de tecnología, conectarse, tomar una clase, participar en una reunión, estar presente en todos los medios digitales, etcétera. Y creo que nuestro rol como desarrolladores de tecnología tiene que siempre tener un presente completamente estos temas de inclusión. Yo creo que uno de los temas que ha generado, digamos, una claridad de la realidad que podemos vivir y que tenemos que vivir ahora, llamémoslo pospandemia, es precisamente ver que hay temas que se vuelven claramente obsoletos. Y a mí me gusta mucho la reflexión que nosotros hacemos como compañía en los términos de educación. La pandemia ha generado y ha obligado a moverse muchísimo más rápido en todo lo que eran cosas que eran impensables antes, inclusive en las grandes escuelas, que era precisamente tener esa facilidad de que los estudiantes pudieran realmente estar de una manera virtual aprendiendo, ¿sí? No existía realmente, o sea, no, ni se pensaba en un modelo híbrido en el que una parte de la población estudiantil estuviera tomando sus aulas, sus clases de manera virtual, mientras que otra población más privilegiada podía estar haciéndolo en las aulas. Hoy es una realidad. Hoy la mayoría de las escuelas nos están dando la posibilidad de que nuestros hijos vayan o no vayan, dependiendo de la tranquilidad o de la situación de confianza que se sienta frente a la pandemia. Pero si uno lo mira desde el punto de vista tecnológico, es muy interesante lo que está pasando. Porque si nosotros vemos, que voy a poner un ejemplo, una escuela como es el Tecnológico de Monterrey,
ya tiene montada toda una infraestructura para poder dar esta facilidad de aulas virtuales, de clases virtuales, deberíamos poder pensar muy rápidamente a qué cantidad de población se le podría llegar. Y donde ya teníamos una clase con 50 estudiantes, ¿por qué no podrían ser 500? ¿Sí? En donde escuelas de este tipo puedan realmente facilitar, ojalá sin costo, para esas otras 450 estudiantes que no tenían esa posibilidad a través de la tecnología. Ahí, de nuevo, la parte de las políticas del gobierno que permitan que esta tecnología llegue de una manera eficiente a esa cantidad de población que no la tiene, por supuesto que va a ser fundamental, pero creo que todo el escenario que se ha construido en este último año de manera muy acelerada por la situación de la pandemia, hay que saberla aprovechar y hay que llevarla precisamente a que podamos mejorar estos temas de inclusión, educación, igualdad, que es finalmente lo que va a generar el crecimiento y la evolución de un país. Hay un estudio que hizo Nokia con Omdia, muy interesante, en el cual muestra que el potencial de las nuevas tecnologías y en específico de 5G en crecimiento o generación de Producto Interno Bruto, del GDP, es alrededor de 3.2 trillones de dólares para Latinoamérica, que es otro punto de vista que las autoridades tienen que ver, que los gobiernos tienen que ver. Es un tema que no solo es de inclusión, sino también de si la economía crece y logramos que a través de nuevas tecnologías crezcan estas cifras, eso va a tener, por supuesto, una incidencia fuertísima en la generación de empleo, en la disminución de la pobreza y de nuevo en temas de inclusión y de igualdad. Muchas gracias, Raúl, por darnos esta información. Y bueno, definitivamente, el rol del sector privado es muy importante, pero en conjunto con otros actores, ¿no? Eso no se puede eliminar. Y bueno, ahora ya está de regreso por aquí la señora Silvia Hernández. Gracias, qué bueno que pudo regresar. Creo que por ahí hay muchas fallas técnicas el día de hoy. Bueno, yo he tenido muchas, así que qué bueno que puede estar de vuelta. Y me gustaría preguntarle, sobre cuáles, desde su perspectiva, cuáles son los riesgos principales para la inclusión si no todos tienen acceso igual a los servicios digitales. Ya hablaba bastante, habló sobre la educación, ¿no? El riesgo para la educación, para acceder a este derecho fundamental que es la educación, pero preguntarle también si usted identifica otros riesgos asociados a la inclusión, porque no se tenga este acceso igual a los servicios digitales. Sí, gracias. Me tuve que cambiar de formato y ahora estoy desde el celular porque hubo un problema con las redes. Y bueno, se cayó WhatsApp, Facebook y varios acá, parte de la discusión que estamos teniendo. Así es. Para entrar directamente con la pregunta, yo considero que para el sistema democrático, para que el sistema democrático funcione de manera adecuada, se debe cumplir con las expectativas de la ciudadanía, esas expectativas básicas. Esas expectativas constituyen un contrato o lo que hemos denominado un pacto social que tiene que ver con acceso a servicios y oportunidades, pero también y sobre todo con la calidad de esos servicios. Entonces, si un país no logra incluir a todos los ciudadanos con la conectividad, la confianza en este sistema democrático se puede ver debilitada, se puede ver fragmentada. Mucho más que vemos en los diferentes países de la región, muestras de fragmentación o debilitamiento de esta construcción de fortaleza democrática que se ha afianzado en muchos de nuestros países por años y que hoy en muchos de ellos en la región presenta modelos de fragmentación o de debilidad. Por eso se estaría
pero más allá de eso, diría yo, se estaría excluyendo a un sector de la población de esa participación de diálogos sociales, de acceso a información relevante para la vida en democracia, de la formación y de la productividad de la que hablábamos. Por ejemplo, y tal vez algo más en concreto, ahora en Costa Rica, que estamos oficialmente iniciando el proceso democrático que constituye la campaña electoral para la constitución de un nuevo presidente o presidenta en el próximo mes de febrero, mucho de lo que ha implicado la pandemia, esta crisis sanitaria, es que se dé una enorme concentración de esa campaña electoral en redes sociales. Y ahí es donde yo quisiera poner como ejemplo que uno de los riesgos puede ser, ante la ausencia de esta posibilidad de acceso a una mejor inclusión y mayor inclusión digital, el que se dé mucho de ese rompimiento del diálogo social. Así que me pregunto, ¿qué pasa hoy con quienes no tienen acceso a infraestructura que propicie la conectividad, cuando mucho de este ejercicio democrático se concentra o se está concentrando en esos espacios? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando no hay acceso a internet o no hay dispositivos móviles para acceder a esas plataformas? En la práctica se está excluyendo del ejercicio democrático a un grupo importantísimo, mayoritario de la ciudadanía, no tener una efectiva participación, una plena participación de los procesos que en la mayoría de los casos digitalmente se está llevando. Entonces, en el corto plazo es preocupante, pero en el largo plazo es insostenible esta situación. De manera tal que se requiere, a pesar de todas las realidades o diferencias políticas, que se mantenga este diálogo con elementos básicos comunes, donde la exclusión digital es la disrupción importante en ese diálogo. Gracias, señora Silvia, por esta intervención. Y por ahí mencionaba, que me parece sumamente importante, como es cierto, en un proceso como, por ejemplo, unas elecciones, pues ahora la tecnología está jugando un rol muy importante en informar, en involucrar a las personas en estas campañas, etcétera. Entonces, no es solo que ahora quedemos fuera de procesos educativos, sino que de otros procesos de participación necesarios, ¿no? Para seguir adelante, para movilizar a un país, etcétera. Entonces, se vuelve muy importante eso. Y bueno, ahí asociado a esto que ya Yuka Bhatti es experto en estos temas de democracia participativa, me gustaría darle la palabra para que nos diga pues algunos ejemplos de lo que han hecho, porque hace un momento decía que más adelante nos daría ejemplos. Así que escuchar si tienen unos ejemplos sobre democracia participativa y tecnología como instrumento de democracia, ¿no? Ya estábamos hablando de la importancia de la tecnología ahora en estos procesos democráticos. Pues quizás nos puede platicar un poquito de esos ejemplos adelante. Yes, thank you. First of all, I have to say that I fully agree with Silvia that one of the most serious consequences of the lack of access is that there might be no way for some people to get the information needed to take part in society and societal discussion. And that really risks us of seeing even deepening polarization, because I think that people will always find some channels where they can express themselves, whether it's anger or hate or something else. But that's why I think it's really important that everybody have the equal access to information, and also the other way around, equal access to get their voices heard. But the examples you asked about, I have two practical examples of what Citra has done in recent years. As I said earlier, I think that people are most interested in the decision-making that takes place close to their everyday life, and where they can see the connection between the decisions made and how it affects their life. And well, on the
municipal level, last winter Citra funded these 5 automated robotic call trials conducted by municipalities in different parts of Finland. And on these calls, a robot called to all the adult citizens of these trial municipalities. And for example, among other things, asked them how they were doing in the middle of this COVID pandemic isolation. And I just think that that's one interesting innovation that kind of created a new way for the authorities to interact with the residents and with the citizens of the municipality. And since then, I've heard that some of these municipalities are now utilizing these robotic calls in their interaction with citizens on regular basis. Another example of how to use technology kind of creatively was that already before this COVID pandemic, we had agreed with 6 libraries in different parts of Finland that we would fund trials where these libraries would act as a platform for interaction between citizens and decision makers. We were aiming to create this kind of a safe space and this kind of facilitated debate that would take place in libraries. And then came the pandemic and all these plans had to be changed basically overnight. And these libraries and also everyone who was involved had to take quite a big digital leap because everything had to be shifted to the digital world. And they were able to do that. And that was just one example of as was mentioned earlier, that we have seen during this pandemic that quite a lot can be done and quite some leaps can be taken if there's will. And I think that's something that we really need to take with us as hopefully we are heading towards more normal times. Thank you. Muchas gracias, Yuka, por estos ejemplos, bueno, por estas ideas primero y luego estos ejemplos concretos, ¿no? Y cómo, un ejemplo de cómo se planeó algo y ante la contingencia se tuvieron que hacer las cosas diferentes, pero bueno, que se puede con esta voluntad. Muchas gracias. Me gustaría escuchar a Raúl Romero. Para que nos platique un poquito brevemente en qué manera, de qué manera han pensado en Nokia integrar el aspecto de género en el diseño de sus productos, hablando de esta inclusión, cómo están pensando, cómo abordan el aspecto de género cuando diseñan productos dentro de la empresa. No es una pregunta fácil realmente terminar logrando una conexión directa de la inclusión de género en el diseño de los productos. No es tan directo, pero lo que sí es absolutamente claro es precisamente todos los esfuerzos que se tienen que hacer desde el origen de los valores de las compañías para que esto se dé. Realmente yo lo aproximaría un poco diferente, más que tratar de hacer esa conexión entre un diseño de un producto, cómo lo conectas con esta parte de inclusión de género. Yo creo que lo haría muchísimo más desde el punto de vista de tener un mejor balance en las empresas de tecnología que permita esta igualdad de género realmente. En eso nosotros somos muy, trabajamos muchísimo en ese tema y trabajamos muchísimo desde los orígenes que creemos que se dan y es romper algunos paradigmas en los cuales las mujeres no estudian ingeniería o no estudian ingeniería de telecomunicaciones o ingeniería electrónica.
y lo hacemos a través de ir a las escuelas, a las preparatorias, a las universidades, mostrarles con mucha mayor claridad el gran aporte y las grandes oportunidades que hay en este tipo de carreras técnicas, el gran aporte que se puede hacer a la sociedad y la no razón para la cual alguien pueda pensar que las carreras o las profesiones tienen género. Y en eso trabajamos muchísimo, porque como todo, si logramos tener una mejor informada al género femenino sobre todas las interesantes oportunidades y todos los grandes aportes que se pueden hacer en el mundo de la tecnología. Y hago esta mención porque creo que uno de los principales temas para poder avanzar en estos temas de desigualdad y de desbalance es reconocer las situaciones actuales reales. El mundo de la tecnología es un mundo que tiene un desbalance bastante grande de género y solo no se va a arreglar. Y creo que es uno de los temas en los que todos nosotros que participamos en este mundo tecnológico tenemos que participar muchísimo. Por supuesto, con cosas tan básicas como que no haya ningún tipo de políticas que, o valores de una compañía que tengan algún tipo de discriminación en nada. Pero además, sabiendo que eso no es suficiente, mejorando muchísimo todos los... las posibilidades de informar, de hacer todos unos procesos de motivación para que realmente este mundo de la tecnología tenga una equidad de género mucho más adecuada o lograr ese 50-50 en el que el mundo de la tecnología comienza a ver una equidad de género mucho mejor. Mucho más que en el diseño de los productos. Es un poco complicado tratar uno de hacer una conexión de decir, bueno, listo, vamos a diseñar algo que sea muy orientado a un tema específico de equidad de género. Pero sí, como lo mencioné antes, todas las líneas ahora que estamos trabajando tan fuertemente para poder tener... para no tener desigualdades, para cerrar la brecha digital, para que haya igual acceso de la población, por supuesto que va a, como lo decía la doctora Silvia hace un rato en su introducción, va a favorecer a cualquiera de las poblaciones que tengan algún tipo de discriminación, porque va a permitir precisamente que tengan acceso a ella, que puedan levantar su voz, que puedan participar, que puedan... tener muchísimo mejor balance. Ese es un poco lo que podría decir al respecto. Muy bien, muchas gracias por esta intervención y bueno, es cierto, seguramente no es tan simple, ¿no? El hacer estos productos donde se vea el aspecto de género tan claro, pero sí es esta conciencia, ¿no? De reducir estas brechas a través de productos, de servicios que queden cualquier empresa, ¿no? Gracias. Bueno, me gustaría pedirles a todos nuestros panelistas, tanto a Raúl, a Silvia y a Yuka, que no sé si es, si pueden prender sus cámaras y vernos un poquito para ir a esta última pregunta que me gustaría que respondieran. Ya lo mencionaban un poquito, pero me gustaría que brevemente respondieran todos. Gracias. Ya veo que están por ahí. Y Yuka Batis, si también pudiera prender su cámara para verlo y vernos todos. Gracias. Muy bien. Bueno, antes de ir a la última pregunta, decirles que hay algunos comentarios en el chat. Creo que, bueno, y en la sección de preguntas y respuestas, creo que más que preguntas son comentarios y les dejo aquí rápidamente, les pediría si ustedes pueden leerlo y si tienen alguna respuesta que dar, lo pongan ahí por escrito porque son textos largos, pero bueno, en resumen, por ahí estoy como tomando las ideas principales. Dice Saraí Amador,
y tomo esta frase, ¿no? Política pública y un mejor reparto de la riqueza y conectividad es la fórmula para que nuestra juventud rural y de varios marginales crezca y se desarrolle sanamente, ¿no? Porque habla un poco de el reto de, pues sí, la tecnología, el uso de la tecnología, cuando mucha de esta población tiene lo más importante que no lo tiene cubierto, que es el hambre, ¿no? Por ejemplo, que no tiene acceso a lo mejor a alimentos. Entonces, aquí es cómo promover este reparto de la riqueza para que pueda, pues realmente puedan hacer uso de la tecnología las personas. También Maynor Sandoval, bueno, da un contexto general sobre emprendimientos que está haciendo y bueno, como a veces se ve limitado el acceso al por ejemplo, a softwares, ¿no? A tecnología para poder llevar a cabo los emprendimientos. Entonces, eso también es un reto. Y bueno, finalmente otro comentario que tenemos en el chat es que, bueno, si bien es cierto que se está informando mucho a través de redes sociales, sigue existiendo el uso de la tecnología, de la televisión, perdón, libre y gratuita, donde también se distribuye información. Entonces, actualmente mucho, el comentario dice, pues mucho de las redes sociales, este mundo digital va hacia la desinformación y la difamación y no necesariamente hacia la información relevante, ¿no? Entonces, bueno, esos son los comentarios que tenemos por ahí. Muchas gracias. Y me gustaría a la última pregunta y pedirles de manera muy breve que nos digan, y comenzaría con la señora Silvia Hernández. Ya mencionaba un poco cuál es el rol de la educación. Creo que lo mencionó, habló sobre esto anteriormente, pero ¿cuál es el rol de la educación para promover esta inclusión y el acceso a la tecnología? Si nos puedes ir brevemente, un minutito, un par de minutos para poder dar la palabra a todos. Adelante y gracias. Gracias. Sí, creo que nos hemos concentrado, enhorabuena, a lo largo de la sesión, usando el ejemplo de la educación como uno de los referentes más claros para empatar con infraestructuras de conectividad que provean ese acceso digital. Y acá, si le entiendo bien la pregunta, haría más énfasis a esa educación digital como tal y no solamente a la educación y al acceso de formación o capacitación. Y bueno, desde luego que esa herramienta es vital para velar desde muchos ámbitos, pero sobre todo por el uso seguro de la tecnología. Y es quizás un buen momento para propiciar un cierre de este tipo, hablando también de cómo aprovechar la tecnología desde el lado positivo que ampliamente tiene. Por ejemplo, muchas de las plataformas digitales que usamos son diseñadas para satisfacer al individuo que las utiliza, pero eso también presenta un riesgo para la democracia. Si se quiere ver en términos amplios, pues ya no participamos de los mismos hechos, sino que las personas ahora pueden leer y escuchar únicamente lo que quieran, y dentro de esa realidad existen intereses muchas veces que buscan manipular con fake news, con mentiras, que pueden distorsionar esa percepción de la realidad. Entonces, por supuesto que la educación digital, el acceso correcto y eficiente en este contexto mundial de noticias falsas, de otros fenómenos, hace enormemente relevante que se tenga una herramienta, que se vea a la educación digital como una herramienta para que las personas aprendan sobre cómo funcionan las diferentes plataformas, los diferentes medios de acceso, y así discernir con mayor capacidad qué es verdad y qué no lo es. Ahí los gobiernos, la política pública tiene un rol vital en este tema. Y por otra parte, yo diría que el acceso a lo digital no es suficiente para obtener todas las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías. Es decir, contar con un celular o una computadora no es la llave de oportunidades única o directamente de opciones de empleo, por ejemplo, sino lo que se puede hacer con estas herramientas, con esta tecnología. Entonces, la educación es lo que podrá asegurar que las personas, la ciudadanía, puedan utilizar la tecnología a su máximo potencial. Muchas gracias. Raúl Romero, ¿nos quiere decir algo respecto? También lo mencionó por ahí, creo que todos lo mencionaron, que es muy importante la educación. No sé si quiera mencionar algo respecto a este, el rol de la educación.
Yo soy totalmente convencido de que todo parte de ahí y realmente en la medida que podamos tener reales oportunidades de aportar a la igualdad y a cerrar la brecha digital, es lo que va a cambiar las, nuestras naciones, nuestros queridos países de Latinoamérica. Creo que en eso seguramente Jukka lo puede comentar muy bien como finlandés, de los ejemplos que generan sociedades como la finlandesa en la importancia que tiene la educación y todas las estrategias que tienen países tan inclusivos como es Finlandia, y que parte de, de todas las estrategias del gobierno para poder tener una población completamente incluida en todas las oportunidades de educación. Y mientras nosotros no avancemos en forma en esta parte, reducir los índices de pobreza, reducir la desigualdad, las injusticias, la falta de poderse expresar, quejar ante cosas tan graves como el maltrato, y poder tener acceso realmente a un, a una igualdad de oportunidades, va siempre a venir de la educación, y el rol que tiene la tecnología es fundamental. La pandemia lo ha demostrado. Tenemos que ser capaces de aprovechar todo lo que hemos aprendido en este año y medio que llevamos con una aceleración enorme de todos los temas virtuales, ver todas estas posibilidades y ver realmente cómo podemos aportar a la sociedad a través de la tecnología. Muchísimas gracias. Y bueno, finalmente, Jukka, Bati, ¿cuál es el rol de la educación? Adelante. Thank you, and I fully agree with all the previous speakers that the role of education is crucial. Just to put it short, as we are running out of time, I think that we need to remember that it's not just traditional knowledge we are talking about. We need new forms of literacy. We talk about data literacy, we talk about information literacy, and we talk about technology literacy as the ways to understand how do these new communication technologies work. And for example, what kind of data is being gathered of us and how it's used, and what's the business logic of the current data economy, for example. And just another point, when it comes to education and learning, I think that it's really important to remember that in this rapidly changing world of technology, it's really important that we try to learn from each other. Because I think that this renewal of democracy and participation and inclusion can truly be achieved through broad cooperation. And we need horizontal cooperation across different silos and between different kinds of institutions. We need cooperation between public and private organizations and between researchers and decision makers and individuals, and also between different countries. So I think that really is going to play a crucial role in the future and even today. Thank you. Muy bien, muchas gracias. Pues muchas gracias por todas sus intervenciones. Creo que fue muy interesante conocer no solo lo que hacen, sino sus perspectivas también respecto a cómo avanzar en la inclusión, en reducir estas brechas digitales para adaptarnos a la nueva realidad. Muchas gracias. Y bueno, de mi parte, pues para cerrar, simplemente ir un poquito rápidamente sobre lo que nos mencionaron, ¿no? Hablamos mucho de la cooperación entre los diferentes actores. Esto no es solo del sector público ni solo del sector privado, es la cooperación, la colaboración entre todos para avanzar hacia una mayor inclusión digital, hacia el uso de nuevas tecnologías para la educación, para reducir las brechas en educación, para poder asegurar los derechos humanos de la población. También el uso de las tecnologías para promover procesos democráticos, pues mucho más transparentes, incluyentes, ¿no? Y bueno, también
darle a las mujeres y las niñas también el acceso a estas nuevas tecnologías, la inclusión digital para poder participar en todos estos procesos educativos, democráticos, etcétera. Pues muchas gracias por esta muy rica discusión. Y bueno, vamos a cerrar finalmente con las palabras por parte del cónsul honorario de Finlandia en Costa Rica, el señor Elías Soley Gutiérrez. Bienvenido, gracias por estar aquí y le doy la palabra para cerrar este panel. Hola Sofía, te agradezco mucho y muchas gracias por la oportunidad de celebrar este diálogo entre Finlandia y Costa Rica. Yo creo que, como decía la embajadora Päivi Pohjanheimo, dos países que comparten muchas cosas, ¿verdad? Que mediante de este tipo de actividades podemos colaborar para que los lazos de amistad e interacción se estrechen más. Este tema es de los más apasionantes. Creo que el tema que nos ha convocado hoy, sin duda alguna, es uno de los más desafiantes para las sociedades, para los gobiernos. Y hoy más que nunca, las tecnologías de información y comunicación, las telecomunicaciones en general, son una necesidad, ¿verdad? No es una opción, no es un lujo, al punto que el acceso a Internet es reconocido por la Organización de Naciones Unidas como un derecho humano que contribuye con el disfrute de otros derechos, como la igualdad, que hoy estábamos hablando del tema, la libertad, seguridad, diversidad y justicia social. Aquí me parece muy bien como Sofía hizo el resumen al final, y creo que tenemos que diferenciar, que tenemos que tratar el tema de dos ángulos, el de la equidad y la igualdad, y varios de los panelistas lo comentaron, porque tratar desde un panorama de género la brecha digital debe ir mucho más allá de la medición del acceso de las mujeres a las tecnologías de información. Podemos ir incluso a la observación de la participación de las mujeres en el sector de las TIC, y creo que Raúl hizo una mención específica de las bondades o de la política de Nokia pues al respecto, ¿verdad? Y pensar más bien en un sentido de equidad y no solamente de igualdad. Es por eso que llamo a la reflexión, por lo apuntado por Raúl hace unos minutos, y analizar qué estamos haciendo para promover la educación especializada en tecnologías para las mujeres y a su participación en el plano laboral. ¿Qué tanto está participando la mujer en el campo laboral de las empresas relacionadas con este sector, ¿verdad? Y aquí la inclusión digital, hablamos de que es un proceso de democratización del acceso a las tecnologías de información y comunicación. Y por eso me parece muy importante todo el enlace que hacía Yuka ahora con el tema de cómo proteger el sistema democrático y detener ese proceso de deterioro que nos mencionaba. Que han identificado en Finlandia y se han organizado para combatirlo de alguna manera. Yo siento que Finlandia, siendo un referente en el desarrollo de ecosistemas digitales, en fortalecimiento de las TIC y de las tecnologías de la sociedad de la información, representa para Costa Rica una valiosísima oportunidad para conocer y entender esa gran evolución finlandesa en la materia y una evolución que la ha mantenido a la vanguardia ejerciendo un reconocido liderazgo en la Unión Europea y en foros internacionales como el de la OCDE, de la que Costa Rica es miembro activo ahora, y por algo siento yo que como que nos faltó un poco hablar en otra oportunidad, ¿verdad? Lo que ha señalado la OCDE con respecto a la desigualdad, en el sentido de que no afecta solamente negativamente el bienestar y la cohesión social, sino también que reduce la eficiencia en las economías. Así que el tema definitivamente, espero que este sea un nuevo punto de partida para acercarnos más como países hermanos que luchan por una agenda multilateral de grandes e importantes similitudes, y dejar, o sea, como punto final, que los panelistas abordaron temas importantísimos y siendo el más importante, creo yo, el de la educación, la necesidad de educar a la sociedad para que puedan usar las tecnologías digitales, empezando por los más jóvenes, a luchar contra los estereotipos sociales, lo que la defensora llamó cultura y normas, ¿verdad? Y bien lo dijo el ministro finlandés Skinnari, las nuevas tecnologías no pueden tener uso si los ciudadanos no saben cómo usarlas. Y los retos en tema de acceso, una de las preguntas hablaba
del público hablan de eso. No es solo el tema de conectividad y el acceso a dispositivos, sino también y especialmente el acceso a la información y a educarse en las tecnologías nuevas. Sin educación no podemos hacer un buen uso de las tecnologías y tenemos que tener las condiciones más apropiadas para poder dar la talla ante los desafíos que tiene el país. Yo no quiero irme sin recordar la invitación que doña Silvia Hernández hizo de pensar en tal vez hacer un observatorio de equidad y de inclusión digital entre Finlandia y Costa Rica. Se lo dejo a la señora embajadora para que lo piense, pero me parece una idea interesantísima y aprovecho ahora para darle un agradecimiento especial a doña Silvia, a la defensora de los habitantes, a Catalina Crespo, a doña Paola Vega, la ministra del MISID, que dentro de sus ocupaciones han destinado este tiempo de calidad para compartir con nosotros. Yo quiero también agradecerle especialmente a la señora embajadora, a doña Paivi Pongeheimo, y a todo su maravilloso equipo de trabajo allá en la misión diplomática en la Ciudad de México por la organización de este evento. Y agradecerte a Sofía por la conducción tan buena, una conducción excelente del evento, y agradecer la presencia de todas las personas que nos acompañaron. Espero que ustedes, al igual que yo, hayan disfrutado y sacado el mejor provecho de esta actividad. Así que muchísimas gracias y ojalá que hasta pronto podamos tener un evento similar a este. Gracias. Muchas gracias, Cónsul Soleil, por estas palabras de cierre. Y bueno, hemos llegado al final, gracias a quienes se quedaron hasta ahora con unos minutitos de retraso. Y nada más mostrarles el video de la campaña de Finlandia al Consejo de Derechos Humanos para que lo vean y lo disfruten. Gracias y hasta pronto. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Gracias. 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 Hasta luego. Gracias por la invitación. No, gracias. 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 Muchas gracias a usted. Gracias por la invitación. Chao, gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, Ada y equipo. Hasta luego. Al contrario, gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego.